Sí, la verdad que gracias a Dios no tuvimos ningún accidente, ningún incidente tampoco, ningún contratiempo. La pasamos realmente bien. Vino gente de General Roca, de Neuquén, de Zapala, hasta de Pehuenia vino gente. La verdad que contentos, felices. Fue una fiesta del longboard. Todos se van más que contentos, felices. Muchos premios, muchas rampas, mucha adrenalina corrió. Y había empezado con un poco de lluvia a la mañana, pero la verdad que con más adrenalina todavía con la lluvia. ¿Cuántas personas se inscribieron? Y se inscribieron más de 50 personas. Estuvieron entre categoría junior, amateur y open. Damas no se hizo, una sola chica hubo inscripta y corrió en categoría junior. Por cierto, salió tercera. Y bueno, la verdad que fue una fiesta. La verdad que felices y contentos de todo lo que pasó y bueno, esperemos que se vuelva a repetir más adelante. Eso es, muchos decían que es la primera vez y muy bien el acompañamiento, vos decías también el presidente aquí del barrio. Muchas gracias también al señor Natal Estrada. Que la verdad se portó muchísimo con el tema de conseguir ambulancia, conseguir premios, conseguir de todo consiguió. Así que, bueno, desde ya la mano que nos dio fue buenísima. También gracias al intendente, el señor Ramón Rioseco, colaboró con rampas, colaboró con premios. También gracias a Copelco, gracias a los locales que nos auspiciaron. Un montón de gente ayudó y, bueno, la verdad que esto se dio como tenía que ser, una fiesta del lombo. ¿Y qué mensaje le dejaría a tus amigos que te acompañaron, que también te ayudaron en la iniciativa de lograr esto? Y el mensaje es que nada, que salgan a patinar, que sientan la felicidad que se siente arriba de una tabla y nada, que disfruten la vida, que arriba de una tabla se disfruta muchísimo. Y la verdad que vinimos a conocer, a apoyar este deporte que nos encantó que haya tenido la colaboración de la Comisión Vecinal, de la Intendencia, para promover este deporte que no está muy bien visto y a todos nosotros nos da mucha alegría y nos encanta. ¿Allá en Neuquén ustedes tienen un espacio para practicar este deporte? No, practicamos en la calle, cuidándonos entre nosotros, tratando de no lastimarnos, de tomar todas las precauciones posibles. O sea, deseoso de que se vuelva a hacer aquí en Cotalcón alguna vez más. Sí, seguramente. Estaríamos encantados de que se vuelva a hacer y participaríamos con todo gusto. ¿Hace cuánto que practicás este deporte, Ezequiel? Y yo practico este deporte hace 2 años más o menos. Empecé primero por el skate y después me fui más por el lomo. ¿Y qué mensaje le dejaría a los padres que por ahí, como vos decís, le tienen miedo, están muy prejuiciosos a la hora de dejar que su hijo practique este deporte? Y este deporte es peligroso, hay que usar todas las protecciones siempre y fijarse de los autos, tomar muchas precauciones y cuidarse uno mismo y no y medirse hasta dónde uno puede llegar.